Good afternoon, and it's a pleasure to welcome all of you to this set of webinars that we'll starting for the month of July, which hope to kind of frame where we have seen many of the trends and the disruptions that have changed the face of Latin America and the Caribbean in the recent years, and how to better understand not only what we have learned over the past few years, but more importantly, all of the challenges that we have ahead of us. And we're starting the series with one of the most serious and challenging issues of our time, and that's sustainability and climate change. I remember that resilience and sustainability and climate change were things that few people talked about 15 years ago. And I recall that with the generous support of the German government, we started what was then called our Sustainable Energy and Climate Change Initiative. And this was, you know, in the early 2005, where sustainability was sometimes perceived as an agenda that was basically an agenda of developed countries and many of the non-regional members of our institution. But climate change, as we have all seen, has been knocking on our doors for some time. And unlike COVID, which surprised the world, climate change is something that we know is there, and humanity as a whole has really to step up and do more. And things have been changing. And certainly some of the areas that we were focused at the beginning were perhaps the more easier things around energy efficiency and the more difficult things around adaptation, which certainly, as I'm sure that we're privileged today to have a great friend, Prime Minister Mia Motley, who in those days when I came to the bank was a star finance minister under then Prime Minister Owen Arthur. But she has really taken on this, and the issues of adaptation could not be better seen than in Caribbean countries. And what we'll see today then is kind of what the chance to hear directly from Prime Minister Motley, who is by far one of the best regional leaders I've had the chance of meeting, but equally with Juan Pablo Bonilla, who is our manager of the climate change and sustainable development sector here at the bank. It's a cross-sector kind of effort that we have been doing, and he's been doing a fantastic job. So I'd like to begin first by having Juan Pablo tell us just how much has happened over the last 15 years. And then we'll have an opportunity to hear from Prime Minister Motley to tell us how she thinks and how she thinks the years ahead and the focus that we should have as a region and certainly as a bank. So with that, over to you, Juan Pablo. Presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a este conversatorio. Prime Minister, it's a pleasure and honor as always having you with us. And by the way, thank you and your government for the opportunity for our team to support in all the efforts of your sustainability program, that is your program. And I will just switch back to Spanish to start this conversation, President. Como se mencionó, el presidente habló del cambio que hemos tenido en estos 15 años. Y quiero iniciar esta conversación resaltando que muchos de los logros que se han tenido no son de este departamento. Es un esfuerzo colectivo de muchas de las áreas del banco y que se han podido llevar a cabo no solo por el gran apoyo que hemos tenido del presidente, de los vicepresidentes del banco, sino de nuestro directorio durante estos 15 años y de nuestros gobernadores que nos han acompañado en este proceso. Y sin duda, como mencionó el presidente Moreno, ha habido una gran transformación en los ámbitos del cambio climático y la sostenibilidad. Es otro mundo, presidente, diría yo literalmente. Otro mundo porque los impactos del cambio climático y la falta de sostenibilidad ambiental son cada vez más presentes en nuestras vidas. Huracanes, inundaciones, sequías, contaminación ambiental local, del aire, del agua, del mal manejo de nuestros residuos sólidos y tóxicos, migración ambiental debido a impactos también que se están generando, inclusive plagas y enfermedades que se están dando por el mal manejo de nuestra biodiversidad. Pero al mismo tiempo es otro mundo porque nunca tuvimos tantos instrumentos, conocimiento, mejor entendimiento, desarrollo tecnológico a nuestro alcance. Nunca tantas soluciones probadas al servicio del desarrollo sostenible y nunca antes un reconocimiento tan transversal de que asegurar la sostenibilidad y la resiliencia es una prioridad local, pero al mismo tiempo global
para el bienestar de nuestras sociedades. ¿Cómo hemos llegado a donde estamos hoy en estos 15 años? Es algo bastante complejo de explicar en solo una conversación, pero yo lo resumiría en tres cambios de paradigma. El primero que quiero destacar ha sido la transición hacia un abordaje integral y territorial de la sostenibilidad. Un abordaje que integra múltiples sectores y considera la interacción entre los sectores y la comunidad en el espacio físico, tanto urbano como rural. Esto ha dejado de ser una agenda que los ministerios de medio ambiente empezaron a ver después de la cumbre del 1992, la cumbre de la Tierra, a ser una prioridad de Estado para abordarlo de esta manera, integral entre los sectores y territorial, viendo la interacción entre las ciudades y nuestro desarrollo rural. Antes analizábamos el desarrollo rural a través de sus principales actividades económicas, agrícolas, por ejemplo. Hoy hay que evaluarlo en su conjunto con las actividades socioeconómicas y su relación con el mosaico de paisajes locales. A los que no son ambientalistas, esto significa la importancia de los servicios de los ecosistemas para la productividad y la eficiencia, tanto en áreas rurales como en nuestras ciudades. Antes el turismo lo veíamos simplemente como un generador de divisas o de crecimiento económico. Hoy tenemos que ver el turismo como un área pensando en el tejido empresarial, la inclusión social, cómo se distribuyen los beneficios en la comunidad local y sobre todo, cómo la resiliencia y la sostenibilidad hacen parte del desarrollo turístico. Lo vemos, esta transformación de paradigma más acentuada en la región, en nuestras ciudades. América Latina y el Caribe tiene cerca del 85% de nuestra población en las ciudades, pero ya no basta con enfocar el desarrollo urbano en torno a la función económica, sino las sinergias generadas por las ciudades se sustentan cuando los espacios urbanos priorizan las personas y sus interacciones. El BID había trabajado mucho en el tema de desarrollo urbano, en programas de mejoramiento de barrios, en políticas de hábitat y vivienda, fuimos gestores como banco con muchos gobiernos de la región en esto, pero se da esta confluencia con la sostenibilidad en ciudades cuando en el año 2011 se genera la iniciativa de ciudades emergentes y sostenibles y articulamos el desarrollo urbano con la sostenibilidad ambiental, con la sostenibilidad social y la sostenibilidad financiera y económica en nuestras ciudades. Durante este tiempo hemos no solo seguido apoyando programas de mejoramiento de barrios a la gente más vulnerable en nuestras ciudades, hasta apoyar reformas nacionales de leyes de ordenamiento territorial, zoning and planning, que tiene que ser de nuevo uno de los ejes de la sostenibilidad, pero al mismo tiempo, viendo la importancia de la vivienda como un motor de desarrollo, la vivienda sostenible, y al mismo tiempo la gobernanza metropolitana como eje para poder pensar en proyectos integrales de transporte sostenible, de saneamiento de cuencas, de manejo de residuos sólidos, e inclusive ahora con el COVID, cómo muchas ciudades han actuado colectivamente para poder enfrentar la pandemia. Segundo paradigma, presidente, y cierro el tema de ciudades. Hoy en día, vía la red de ciudades y nuestro laboratorio, lo que arrancó como una iniciativa hoy significa el apoyo a más de 150 ciudades de América Latina y el Caribe. Segundo paradigma, después del tema territorial, urbano y rural, ha sido la transformación con respecto a la inmensa riqueza natural de la región. Por eso América Latina y el Caribe son denominados un superpoder de la biodiversidad, ya que tenemos cerca del 40% de la biodiversidad del mundo. Durante los últimos 15 años hemos visto una transición de un manejo de recursos naturales hacia una gestión de capital natural. El BID en el 2005 integró en un grupo lo que era medio ambiente, desarrollo rural, turismo y desastres para empezar a buscar esa convergencia de cómo la biodiversidad y el capital natural era necesario para la agricultura, para el turismo, para la adaptación a los desastres naturales. Pero nos tomó tiempo ir generando esa integración hasta que cerca del año 2011 también creamos el programa de biodiversidad y servicios ecosistémicos para empezar a hacer el vínculo de la biodiversidad no solo con el sector privado y con la bioeconomía para generar empleo, con la valorización de los servicios ecosistémicos en las cuentas nacionales y con el apoyo a jóvenes profesionales de la región para pensar, innovar y crear negocios con el uso sostenible de la biodiversidad. Por ello, la evolución de lo que era ese programa de biodiversidad resulta en el último año y medio en lo que es nuestro capital natural, el laboratorio de capital natural y biodiversidad, que se convierte en el eje
para transversalizar la biodiversidad en los sectores del banco, apoyar a nuestros países en ese mismo propósito y sobre todo ser el eje de innovación financiera para pensar distinto y poder generar esquemas de apoyo al capital natural. Este ha sido un proyecto muy lindo que hemos desarrollado con BitLab, con BitInvest, el grupo BIT completo y con el apoyo muy importante de diferentes donantes como Francia y Reino Unido. Y hablando de instrumentos financieros, tenemos que, por supuesto, hablar de los bonos verdes, que es algo, presidente, que hace 15 años creo que nadie se imaginaba. Entre el 2014 y el 2019 se emitieron bonos verdes por cerca de 12.600 millones de dólares en América Latina y el Caribe. Y es un sector que sigue creciendo. Estamos muy orgullosos de contribuir con esto, con nuestra facilidad de la Green Finance Facility y a fortalecer los marcos con la plataforma de transparencia de bonos verdes, que también ha sido un proyecto entre el BID y BIDinvest. Y estamos en este momento apoyando a cerca de 5 países para estructurar bonos soberanos y sus soberanos. A propósito de esto, ya que tenemos a la primera ministra, va a ser fundamental hacia futuro pensar en bonos azules, en blue bonds y en bonos de resiliencia como parte de la estructuración financiera y del apoyo para nuestros países. Tercer paradigma, presidente, y último, yo diría que es el de cambio climático y desastres naturales. Y a manera de anécdota, viendo historia del banco, hace 60 años, uno de los primeros créditos que hicimos fue recuperación post desastre. Hace 60 años se rehabilitó todo el servicio de agua en Arequipa después de 2 terremotos. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque más allá de pensar en la atención a desastres, es muy importante pensar en la prevención de los desastres naturales. En el año 2007 empezamos toda nuestra estrategia para apoyo en la prevención a los desastres naturales y al mismo tiempo, como usted lo mencionó, se crea el Fondo SECI y la Iniciativa de Energía Sostenible y Cambio Climático para impulsar la mitigación y adaptación en el banco. Y al mismo tiempo, internamente, empezamos un esfuerzo muy importante para que todas nuestras oficinas fueran cero emisiones netas en carbono. Hemos evolucionado desde ese inicio. Hoy en día ya se cuentan con unos marcos internacionales mucho más sólidos, con los SDGs o ODS, el Acuerdo de París, el marco de Sendai para prevención de desastres, pero la evolución la hemos visto internamente dentro del banco. Pensar hace 15 años en grandes proyectos de energía renovable, de transporte sostenible, de vivienda sostenible, era muy complejo. Hoy en día hace parte de nuestra agenda con los países y sobre todo nos ha ayudado a consolidar una agenda de infraestructura sostenible. Fuimos el primer MDB con un marco de infraestructura sostenible que hoy posiciona esto como uno de los principales ejes de crecimiento, generación de empleo y recuperación para la región. Pero a mí me gustaría, presidente, mencionar como parte de esta conversación que parte de esta transformación del tema de desastres y cambio climático la estamos viendo en nuestras calles. De la región, en válidas protestas, tiempo en juntas directivas. Los riesgos del cambio climático hoy son señalados con gran urgencia por adolescentes como mis dos hijos, pero al mismo tiempo son analizados por bancos centrales, debatidos por ministros de economía, por prime ministers, por presidentes y por los principales CEOs de muchos bancos de inversión al mismo tiempo que el sistema financiero. En el 2013 lanzamos una herramienta para apoyar la prevención de desastres, lo hemos ya hecho en 26 países para analizar los marcos de gobernanza y políticas. Y al mismo tiempo, hemos establecido las líneas de contingencia, que ya la tenemos en todos los países del Caribe, pero están en 14 países de la región, que suman cerca de 3.000 millones de dólares para ese equilibrio entre la prevención y marcos de gobernanza con la atención a los desastres. Sin embargo, tenemos que hacer mucho más esfuerzos. Estamos empezando a trabajar los primeros cat bonds para la región, pero sin duda, el trabajo de nuevos instrumentos financieros, de seguros, y sobre todo de esto de una manera regional, va a ser fundamental para la región y el acompañamiento del Grupo BID en los próximos años. Al inicio del 2016, nuestros gobernadores se comprometieron con un aumento sustancial del financiamiento climático. Con este mandato elaboramos un riguroso plan de acción, empezamos la integración sistemática de mitigación, adaptación y resiliencia en nuestros proyectos, lanzamos la plataforma NDC Invest y el acelerador para apoyar a que los compromisos de los NDCs fueran acciones concretas. Y en 4 años duplicamos nuestro financiamiento climático contribuyendo 15.600 millones de dólares de recursos del Grupo BID en los 26 países de nuestra región. Adicional a estos recursos,
hemos contado siempre con el apoyo generoso y estratégico de nuestros países no regionales. Sin sus donaciones, cooperaciones técnicas y cofinanciación, no hubiera sido posible llegar a esta meta. Termino, presidente, mostrando cómo el 2019 y el 2020 reforzaron la importancia de continuar combatiendo la desigualdad, continuar fortaleciendo la prevención, la resiliencia y la sostenibilidad socioambiental. Creo que el COVID nos ha hecho cada día reflexionar más de cómo el crecimiento y la generación de empleo hacia futuro en nuestra región tiene que pasar, ir de la mano de crear una sociedad mucho más resiliente en lo ambiental, lo social y lo económico. En pocos meses tendremos un marco fortalecido de salvaguardas ambientales y sociales y sabemos que la sostenibilidad socioambiental será clave para el crecimiento y la generación de empleo en la región más rica en capital natural del mundo. Sabemos que aún tenemos mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Well, thank you very much, Juan Pablo. You basically gave a great overview of what today is clearly. Gracias, Juan Pablo. Nos diste un resumen muy puntual acerca de todos nuestros proyectos. Y ahora quisiera cederle la palabra a la primera ministra de Barbados, donde ella ha hecho el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad un eje central, no solo en la estrategia nacional, sino que en todas sus actividades. Y antes de hablar acerca de la región caribeña y de Barbados en particular, quisiera saber de usted, señora primera ministra, si tiene algunas reacciones a lo que puntualizó Juan Pablo, y quería preguntar, ¿cómo piensa usted que han cambiado las prioridades a nivel público durante los últimos años? Muchas gracias, señor presidente. Primeramente quiero disculparme y decirle a usted, Luis Alberto, y que ahora usted habla inglés con un acento de Barbados. Posteriormente ya completaremos el curso. Con respecto a lo mencionado por Juan Pablo y en lo referente a la percepción pública y las prioridades políticas, quiero decir que me complace mucho que el tema del cambio climático ya no se considera un tema marginal. Es evidente que en años recientes el tema del cambio climático se ha convertido en un tema medular en todas las conversaciones, y aún en aquellos países que no le dan la debida prioridad a este tema, desde el punto oficial, de igual manera vemos que las poblaciones a niveles de gobierno más locales y estatales aceptan esta realidad y se han emprendido en distintas iniciativas. Y ya no tenemos que repetir lo que la población nos está diciendo. Las comunidades costeras en toda la región caribeña y en todo el Golfo de México necesitan o saben las necesidades que tenemos. Y mayormente tenemos que darle enfoque a esta crisis climática. Pero tenemos que entender que esto ejerce impactos en las personas típicas que trata de operar un negocio en alguna comunidad costera. En nuestro propio país, la crisis del agua potable subterránea se ha hecho tan grave que casi el 40% de nuestras parroquias no tienen el debido acceso al agua potable debido a que las represas que dependen del agua subterránea están bajando mucho su nivel freático. Y Juan Carlos puede compartir algunos datos acerca de esta situación en Barbados y podemos ver que el agua está justo debajo del nivel de la cintura. Así que, ¿cómo podemos elevar este nivel en las represas de 4 pies a 7 pies y medio? Y es por eso que esto ya no es un tema que solo se menciona en los márgenes de las conversaciones, pero es una falta más que nada de voluntad para crear instrumentos multilaterales para darle frente a un tema que supera la capacidad de todos los países en la región. Y tenemos que consolidar todo este tema sobre el trabajo ya realizado a nivel local por nuestras poblaciones. Y esto está ocurriendo particularmente entre la población de jóvenes que están actuando en contra de este problema en forma inusitada.
y se están postulando como la conciencia del mundo y le han manifestado al mundo que nosotros somos los que serán más afectados cuando estas oportunidades ya no existan o cuando algún desastre destruya países enteros. Y debo señalar que su activismo no solo se verá en las redes sociales o no solo se verá en las manifestaciones de las calles, donde muchas veces se ve como algo muy interesante aparecer en las redes sociales manifestándose en las calles, pero ahora se está percibiendo como una necesidad y solo se requiere el poder de la pluma. Ese poder es más potente que cualquier cantidad de dinero que nos puedan dar. Y hablo desde la perspectiva caribeña porque una consecuencia enorme de este vacío que existe en el ámbito de políticas públicas es lo que nos afecta en una forma muy grave, no solo los desastres naturales. Creo que no estamos haciendo la debida transición con nuestras políticas nacionales como se requiere para darle frente a la necesidad internacional. Y creo que lo justo es justo y al igual que lo hemos hecho durante la pandemia, en que hemos estado trabajando junto y desarrollando protocolos para darle frente a la emergencia de salud pública. Cuando hablamos de los temas de resiliencia y vulnerabilidad y todos aquellos aspectos que debemos acatar para poder dar la debida respuesta a toda esta gama de problemas, tenemos que iniciar a nivel local y nacional, pero tenemos también que enfrentar situaciones que son algo más grande de lo que podemos manejar a nivel individual como países. Así que tenemos que determinar la temperatura del mar, si tiene que ser 1 grado o 1.5. Definitivamente no puede ser 2 grados porque eso nos afectaría a todos. Muchas gracias, primera ministra. Como usted mencionó, tanto el tema del COVID y el cambio climático están afectando mayormente a las generaciones más jóvenes. Todos estamos dependiendo de decisiones que obligarán a esa población a darle frente al costo de la respuesta, ya sea frente a la pandemia o cualquier otra cosa. Y sé que el tema de resiliencia no se mencionaba con mucha frecuencia hace 10, 15 años, pero quisiera preguntarle, ¿qué significa resiliencia para usted y cómo han estado tratando de incorporar la resiliencia en todas sus actividades de Barbados? Todos sabemos que hay una definición científica y tiene que ver con un buen resultado en una situación negativa. El poder recuperarse rápidamente de una situación, pero para nosotros la resiliencia incluye una opción. La opción quiere decir que hay una redundancia. Cuando vive uno en una isla de 166 millas cuadradas o una serie de islas que son sumamente pequeñas, uno no puede contar con el lujo de abandonar un área e irse a otra. Y a lo mejor esta es una de las conversaciones principales que hemos tratado de recalcar con los años, que esta falta de opciones es lo que significa que estos eventos no pueden ser no solamente desastrosos, sino que pueden conducir a un estado fallido. Esto es el concepto que no se incluye cuando completamos la segunda parte de esta conversación y no sé políticamente cuánto agrada a nuestros socios, pero la pregunta es, ¿cómo hablamos de la vulnerabilidad durante 30 años? Y la palabra opuesta a la vulnerabilidad realmente es resiliencia. Me alegra que estemos hablando sobre la resiliencia, pero a la vez no tiene sentido alguno si lo queremos separar. Realmente tenemos que ver la realidad de las opciones que tenemos para hacer nuestros planes y faltan las mediciones necesarias para que podamos acceder a los fondos concesionales, la asistencia técnica con base en nuestra capacidad y no las medidas históricas de ingresos per cápita. Ya han sido muchas sesiones en las cuales hemos conversado de esto y Einstein dijo que la definición de la locura es hacer lo mismo repetidas veces, pero es esperando un resultado distinto. Y sé que desafortunadamente usted se nos va y tenemos que encontrar la manera de que usted sea nuestro promotor
en este asunto, porque realmente la ventana se va cerrando de manera acelerada, y a menos que contemos con personas creíbles que entiendan estos asuntos y que puedan presionar en la agenda del desarrollo sobre estos temas puntuales, ahí sí vamos a hablar de lo que significa para nosotros la vulnerabilidad y la resiliencia. Y lo que sucede es que hay un huracán casi todos los años, casi siempre, cada año hay un huracán. Los países del Caribe, desafortunadamente, esa es la temporada. Pero ¿a quiénes afectan? A los Estados Unidos. La pregunta es, ¿a qué estado va a afectar? ¿Texas, Luisiana, va a afectar a Florida o a Georgia, etcétera? Y yo creo que es posible que tengamos que cambiar los parámetros de nuestra conversación para no lidiar solamente con los gobiernos federales, sino que tenemos que empezar a ver cuáles son las oportunidades para cooperar, para flexibilizar las políticas a nivel de los estados y los municipios en un futuro, porque estas son las competencias que han respondido positivamente en el contexto del diálogo sobre el cambio climático, si no cabe duda. Y vamos a la pregunta entonces que siempre se plantea y en la que estamos trabajando. ¿Cómo creamos un mecanismo de seguros que agregue a ciertos actores, incluidos los que usted ha mencionado en los Estados Unidos? El seguro siempre baja cuando el riesgo que se incluye es más alto y por lo tanto puede haber un seguro contra los desastres naturales, pero también en el caso de las sequías, los incendios, se ha comprobado que en el momento que aumenta el riesgo que se cubre, la cobertura es mucho mejor que, por ejemplo, una nación isla que trata de conseguir un seguro. Le hago una pregunta, ¿por qué no proponemos que usted, el presidente Clinton, y encontraremos a una persona del Caribe? Necesitamos una comisión de cinta azul, una comisión especial que trate el tema de los seguros para Centroamérica, Latinoamérica, los estados de la costa de los Estados Unidos y el Caribe, porque la realidad es que especialmente si no hay cláusulas para desastres naturales que nosotros tenemos en nuestros bonos, ojalá hubiera para las pandemias, pero si hubiera un desastre hoy, eso generaría un espacio fiscal de un 17% en un periodo de 2 años. Esto nos ayudaría significativamente, pero no es la única solución. Tiene que ver con la industria de los seguros y cómo lidian con este asunto. Esta es una conversación sumamente importante. Yo quisiera sugerir que usted, que el presidente Clinton, que comparte mucha pasión sobre este tema, lo acompañara y deberíamos encontrar una persona de la región, algún ex primer ministro o ministro de finanzas que trabajara con ustedes, porque si no encontramos una respuesta, vamos a conversar sobre lo mismo en 5 o 10 años también. Con mucho gusto, si usted lo lidera, señora primera ministra, yo voy a estar disponible a partir de su cumpleaños en octubre. No, you are the person. Believe you me. No, tiene que ser usted, créamelo. Gracias. Háblenos un poco sobre el programa del tejado a los arrecifes en Barbados, que es una respuesta a la resiliencia en Barbados. Reconocemos que podríamos seguir con pequeños proyectos aleatorios, pero se nos ocurrió que teníamos que tener un proyecto marco que fuera generacional, que nos permita lograr que la población entienda cómo todo está relacionado, nuestra forma de construir viviendas, los suministros, la energía, la protección de nuestros arrecifes de coral, el escurrimiento agrícola o de residuos. Todo esto funciona como un conjunto. Y como usted lo sabe, hemos desde hace décadas construido pensando en las consecuencias y en Barbados la situación está difícil porque no nos ha azotado un huracán desde 1955, el huracán Janet. Esto significa entonces que muchas
personas desde hace décadas no lo habían pensado, no habían pensado en el tipo de construcción necesaria. Y lo que queremos hacer es afectar las construcciones futuras y fortalecer los techos de las construcciones existentes, porque lo que tememos es que si hubiera un huracán o dos, quedarían muy dañadas nuestras viviendas. Barbados es uno de los países con menos agua, con escasez de agua. Por lo tanto, tenemos que pensar en cómo capturamos el agua, cómo la podemos usar en el futuro, cómo podemos fortalecer nuestro suministro de agua mientras lidiamos con un problema muy real, que es que nuestras tuberías y nuestros sistemas de distribución se construyeron hace 100 años y en muchos casos hay que hacerlas de nuevo. Esto va a costar mucho dinero, más de 2,500 millones de dólares en un plazo de 20 años. Entonces, ese es el problema de la distribución. Tenemos que lidiar con eso de una forma sensata por las consecuencias de la crisis de las aguas freáticas. Antes existían muchas aguas freáticas, ya no. El costo de la electricidad también es un problema. Y la pregunta entonces, que tiene que ver con el sector eléctrico, es cómo dependemos del patrimonio con el que contamos para producir electricidad y no depender de los combustibles fósiles, porque esto de todas formas afecta nuestro balance de pagos. Y por último, cuando yo era niña, los arrecifes estaban ahí, muy cerca. Veíamos todo tipo de organismos vivientes que ya no pueden ver mis sobrinas hoy cuando caminan en las mismas playas. Y eso principalmente porque han muerto los arrecifes. ¿Cómo entonces podemos reconstruirlos? ¿Cómo nos aseguramos de que mejoremos la calidad del agua alrededor de los arrecifes para detener la destrucción? Pero ¿cómo podemos usar tecnologías de regeneración a gran escala para mejorar? Esto se lo planteo al BID porque varios, sin el BID, el marco costero de Barbados no sería lo que es hoy. Ustedes han gastado más dinero nosotros que lo estamos pagando, pero han creído en nosotros y lo han tratado como una prioridad nacional. Y cuando esto lo sumamos, la evaluación de la vulnerabilidad que nos han dado en los últimos 2 años, estamos mucho mejor situados para bregar con este problema. Entonces, del techo al arrecife. Esto lo resume perfectamente porque todo esto está incluido en las malas prácticas que implementamos, pero no estamos en una posición resiliente para poder bregar con el cambio climático. Y somos conscientes de que no hay una sola institución o un solo gobierno que nos pueda ayudar. Se trata de un enfoque generacional para orientar al país de manera sostenible para que en 15 o 20 años podamos decir, de no haber sido por estas acciones, las consecuencias habrían sido mucho peores. Primera ministra, usted realmente ha lidiado muy, muy bien con la crisis del COVID. Lo que hemos visto por los confinamientos es que de repente la naturaleza la vemos de tantas maneras. Escuchamos los pájaros cantar por la mañana, vemos la calidad de los océanos. ¿Cómo ve usted la agenda de la sostenibilidad y cuál cree que serán los efectos del COVID? ¿Y no podemos acaso lograr que sea una situación en la que todos ganemos en el futuro y en qué debemos concentrarnos para aprovechar esta crisis que también representa una oportunidad? Bueno, empecemos con algo positivo. Hay más respeto ahora por la ciencia. Antes del COVID, la gente dudaba de la validez de la ciencia y la política basada en la ciencia. Dos, ahora tenemos la oportunidad, como usted ha dicho, de reconstruir. Y hay escasos recursos en todas partes. Los gobiernos han tenido que intervenir y dar mucho más de lo que habrían dado para poder apoyar y salvar a las empresas, por ejemplo. Y tenemos que preguntarnos que si cada centavo otorgado es igual. Podemos decir que ahora debemos
financiar a las empresas automotrices que están construyendo motores de combustible ahora, o debemos disminuir esa dependencia diciéndoles no le vamos a dar nada, o les daremos la mitad de lo que recibían antes como incentivo para que busquen otros mecanismos para los automóviles? ¿Podemos decir que debemos dar subvenciones en cualquier parte del mundo, o acaso no habría que subvencionar energías renovables? Porque en algunos casos el costo de la energía renovable no es lo que se desearía en algunos países con respecto a su eficacia, especialmente porque en los estados más pequeños el costo de importación es un poco más alto de lo que nos gustaría ver. ¿Podemos decir que estamos preparados para tomar decisiones relativas al desarrollo? Es decir, que si se quieren construir propiedades en comunidades costeras, tendrá que haber un plan indicando que hay que cuidar a los arrecifes de coral que están enfrente de una casa, especialmente si se trata de una inversión significativa en la región. Les doy estos ejemplos para explicarles cómo creo que podemos volver a usar el poder de la pluma y la asignación de los recursos que tanto se necesitan para estabilizarnos en esta crisis, para pasar a otro nivel. Hace 100 años había una compañía de hielo en Barbados y no llegaron ni a la década de los 70 porque la electricidad de repente ya estaba disponible en todo el país para la década de los 60 y ya nadie necesitaba una fábrica de hielo. Y hay muchísimos ejemplos como este en el mundo, es decir, que nos hemos alejado de tecnologías ya anticuadas. ¿Por qué no podemos pasar a las tecnologías nuevas que nos permita salvar el mundo y proteger estos espacios para nuestros hijos y nuestros nietos? Primera ministra, hemos hablado del sector privado y cómo se puede abordar mejor el tema de la sostenibilidad. Usted siempre está en contacto con su gente, le han dedicado mucho tiempo y recursos al tema del agua. Pero ¿cuál cree usted que es la función del sector privado, especialmente si pensamos en el desafío que representa el turismo? Las compañías privadas están replanteando su forma de hacer las cosas y hablando sobre los temas de sostenibilidad. Yo no creo que estemos más desestabilizados a corto plazo. No creo que haya habido una intervención súbita que haya causado este tipo de disrupción en la historia moderna. Algo que hemos tratado de hacer ha sido analizar proyectos que encajan en varias categorías. Queremos ser un buen país. Queremos que nuestros ciudadanos corporativos sean buenos ciudadanos. Y si no hay ingresos, la industria de turismo va a bajar a cero ingresos, pero aún tendrán gastos. Entonces, ¿cómo podemos generarles oportunidades a ellos en este sector y generar demanda aún en la sociedad? La demanda en la sociedad nos parece que proviene de la expansión de proyectos, pero proyectos mejores, no proyectos simplemente por hacer proyectos. Entonces, el agua, se están construyendo nuevas bombas, nuevos reservorios, nuevas tuberías. Estamos pensando en instalaciones de desalinización provisionales hasta que haya permanentes, un programa de construcción de carreteras masivo. El BID nos ha ayudado muchísimo en ese sentido. El Banco Latinoamericano de Desarrollo también ha asignado fondos significativos para este programa. Y todo esto nos permite construir de mejor manera y en algunos casos tenemos que ser más resilientes. ¿Cómo podemos poner los cables eléctricos bajo tierra? Vean a Dominica, Bahamas.
un año más tarde no hay electricidad para las comunidades porque todo está arriba. En Florida se construyeron agujeros en o postes de cemento enormes y no de aluminio. Y quedaron seguros por eso y por algún trabajo subterráneo. Se creó resiliencia energética. Nosotros creemos que habrá posibilidades de empleo que se van a generar naturalmente si hacemos lo correcto y preparamos un futuro más resiliente. Y al hacerlo, aprovecho esta oportunidad porque me parece que debo hacerlo. En Barbados se creó un sello de bienvenida porque sabemos que tenemos que hacer algo a corto plazo. Se emitió entonces un permiso, así que si las personas quieren llegar un mes, tres meses o un año a visitar o a trabajar, les invito. Pero si lo podemos hacer, esto nos permite recibir a estas personas para compensar por una parte de la pérdida de ingresos que estamos experimentando en el sector turístico y sentimos que no estamos buscando mucho. Otra cosa que hemos descubierto es que las cifras de la población han bajado. Cuando todo lo tomamos en su conjunto, nos hace falta un enfoque mucho más amplio, pero uno que nos permita generar empleos. Y es mejor construir con la digitalización. El banco nos está ayudando en ese sentido, con registros y proyectos de capital para que seamos más resilientes ante la crisis climática. Primera ministra, vamos a hablar. Usted ahora es presidenta de todo el grupo de CARICOM y recuerdo algo que nos afectó a muchos en la reunión de las G20 en Buenos Aires, cuando el primer ministro dijo básicamente estoy tratando de equilibrar el presupuesto, bajar la deuda, pero un huracán puede borrar todos nuestros avances. ¿Cómo cree usted a nivel de todo el Caribe? Hay ciertas cosas que el BID, y no solo el BID, pero todo el mundo debe pensar en esto. Usted mencionó ya algunos de estos temas. Pero cuando pensamos en los bienes públicos que habría que desarrollar de manera más congruente con las mismas prácticas, ¿cómo piensa usted en este tema? ¿Cuáles son los temas más relevantes que ve usted para los países del Caribe? Yo digo siempre, señor presidente, y se lo digo a mis ministros, la estructura viene después de la función, pero antes de la función, la misión. Y la conclusión es que lo primero que la comunidad global y las instituciones hemisféricas tienen que hacer es determinar lo que se quiere lograr. Yo no sé si todos estamos de acuerdo. Sé que ustedes sí y otros sí, pero si todos estuviéramos de acuerdo, reconoceríamos entonces que esta región es vulnerable al clima, a la pandemia, como la vemos ahora, vulnerable también por ser pequeños, bajo crecimiento y un nivel de endeudamiento alto y otros problemas sociales, violencia, la violencia, etcétera. Cuando empezamos a analizar todos estos temas, yo me lo cuestiono una y otra vez. Y empezando a hablarlo con usted, lo veo en Latinoamérica, lo veo en África. ¿Acaso no debemos asegurar que el costo y el tipo de la deuda estén de acuerdo con la vulnerabilidad? Lo decimos, pero no lo hacemos. Hay países, y estoy muy agradecida de que los representantes del gobierno de los Estados Unidos nos han alentado que sigamos adelante con un acceso excepcional en el contexto de la pandemia de la COVID-19, pero además del COVID, estamos aquí hablando de la crisis climática. Podemos tomar fondos prestados del Banco Mundial ahora por la pandemia, pero no por la crisis climática. Y podrían llegar huracanes a Bahamas antes de llegar a los Estados Unidos en un plazo de una semana. Pero ninguno de los dos países tiene derecho a
tomar fondos prestados por la crisis climática. Yo sé que yo felicito al banco porque están tomando un 30% de lo que están haciendo en lo que están aprobando y tiene que ver con el financiamiento climático. Les quisiera instar al hacerlo que no sea solamente para efectos de la mitigación, sino que sea para la adaptación y la resiliencia también. Pero aun cuando el banco lo hace, a menos que haya un convenio hemisférico o global que analice cómo podemos estabilizar estas naciones vulnerables o las vulnerabilidades de estos países, no vamos a llegar al objetivo deseado. También quisiera recomendar las cláusulas de desastres naturales, no porque yo quiera que todos se beneficien de lo que tenemos. Yo soy abogada y los contratos me gusta o deshacerlos de una forma ordenada o desordenada, pero ¿por qué desmantelar de manera desordenada un contrato? Y ver el capital como un riesgo que no se puede cuantificar. Estamos lidiando ahora con estas tonterías y yo realmente espero que aparte del trabajo del seguro, que me parece que es más complejo porque es cuestión de inversiones, las primas, etcétera, pero como mínimo, si pudiéramos elaborar instrumentos que indiquen, y por esto se está hablando de las indemnizaciones. En el momento de la independencia, estos países no recibieron un marco de desarrollo, un acuerdo, aparte de que, bueno, hay tales instituciones que de repente iniciaban un proyecto, pero nunca pudimos recuperarlo, ponernos de pie para iniciar el proceso de la reconstrucción. Y creo que la crisis climática, de hecho, literalmente puede crear un estado fallido de la noche a la mañana. Y con la pandemia, esto nos puede enseñar por qué tenemos que finalmente abordar estas vulnerabilidades, instalar los instrumentos necesarios y al hacerlo, habremos cumplido la misión y podemos determinar como resultado si hacen falta otras reformas y otras estructuras, porque yo creo, como lo dije al principio de nuestra conversación, que no solamente es cuestión internacional, sino que también hay iniciativas de política a nivel nacional que tenemos que poner en práctica para reducir la vulnerabilidad, y la herramienta que ustedes nos han ayudado a desarrollar refuerzan estas iniciativas de política nacionales para reducir también nuestra vulnerabilidad. Gracias. Quisiera preguntarle por algo que me imagino que usted lo ha pensado mucho porque es una parte tan central de sus economías y de las economías del Caribe, el turismo. Algo que han ido elaborando, desarrollando es mucho ecoturismo para parejas, para familias, la pesca, el buceo, etcétera. Actividades todas favorables para el medio ambiente. ¿Cómo ve usted que se vaya desarrollando el turismo? Lo que sabemos es que independientemente de la movilidad que se nos otorgue, la gente va a viajar menos y va a viajar más cerca de su casa. Entonces, ¿cuáles son las ideas, cuáles son las propuestas que tienen para que las personas regresen a Barbados? Históricamente, en el caso de Barbados, corríjame, pero la mitad de los turistas vienen de Europa. Es muy probable que ahora lleguen muchos de Sudamérica, de Centroamérica, porque todos vamos a querer viajar a lugares que nos queden más cerca. ¿Cuál es su perspectiva y qué cosas piensan poner en práctica para que todos podamos volver a visitar Barbados? No me tiene que convencer, pero a lo mejor hay algunos a quienes habría que convencer. Bueno, yo he estudiado la historia. El turismo en el país no tenía tanto que ver con Europa, sino Centroamérica y Latinoamérica, porque no fue sino hasta los viajes aéreos que fuéramos una sede central para unir nuestros países. Yo ahora puedo viajar a Venezuela, a Brasil, a Nicaragua, puedo viajar a Costa Rica,
a Cartagena, puedo viajar a todos estos países, a todas estas ciudades y mostrarle ahí a los descendientes de los barbadenses o de otros países del Caribe. ¿Por qué? Porque todos nos hemos desplazado. Hemos permitido que el idioma sea un obstáculo a lo que hacemos, pero la semana pasada celebramos una cumbre juntos con el primer ministro de España y yo era la única no hispanoparlante en toda la cumbre. Habían personas de Latinoamérica y de otros países de Centroamérica. No había interpretación. Hoy escuché a Juan Pablo por Zoom en inglés, pero Juan Pablo habló en español. Lo único que no fue en inglés y tuve que depender de lo que aprendí en la escuela fueron las presentaciones que se vieron en la pantalla. Todo esto lo digo para explicar que yo creo que las nuevas generaciones quieren, primero que nada, salvar el mundo. Y esto significa que ellos también van a querer permanecer más cerca. Los que quieren ir más lejos, y no me cabe duda de que el mundo encontrará formas positivas de viajar. Hay personas que aún quieren llegar a Marte o más allá de la Luna, porque así somos los seres humanos. Todos queremos adquirir conocimiento y usarlo y avanzar. Pero mientras tanto, ¿acaso sabemos lo suficiente sobre nosotros mismos? Hace 50 o 70 años, sí, pero ahora no. Y este es uno de los motivos por los cuales yo he dicho ya desde hace varios años que si la OEA tuviera una sola función, ¿saben cuál debería ser? Permitir que todas las personas de Alaska a Chile aprendieran a hablar inglés, español y portugués. Si no se hiciera nada más en la próxima década, ¿se pueden imaginar qué tipo de continente sería? ¿Cuál sería la realidad en el hemisferio al hacerlo, las oportunidades para trabajar? Yo tengo aquí estudiantes que se van a Cuba y estudian medicina en español, pero no hablaban español antes de salir de Barbados. Yo creo que esas oportunidades existen. Creo que tenemos cosas en común en cuanto a nuestras culturas. Si voy a Cartagena, yo siento que estoy en casa, tan en casa como si estuviera en el Caribe. Así que espero que realmente reconozcamos que el turismo no solamente se hace por esparcimiento, sino por motivos educativos. Hay turismo médico, hay ecoturismo, hay turismo comercial, porque más personas van a querer comerciar entre ellas. Y por eso hemos lanzado el sello de 12 meses para Barbados, para las estadías a largo plazo, porque si vamos a crear una familia, mi idioma natal es el inglés. A lo mejor yo voy a querer llevarme a mi familia a un país de habla hispana, un año o dos, para que mis hijos tengan la mejor plataforma posible, que sean expuestos a otro país. Me parece que hay muchas cosas que podemos hacer quizás para ajustarlo. Pero los inventores y las personas creativas en esta comunidad global van a encontrar mecanismos que nos permitan viajar largas distancias sin afectar necesariamente el ambiente global. Bueno, ministro Motley, como siempre es una inspiración hablar con usted. Me encantan los temas que usted presentó, la noción de la importancia que tiene para todos nosotros recordar a las generaciones más jóvenes y cómo ellos serán los que perfilarán este mundo posterior a la pandemia y cómo ellos podrán hacer más en materia de cambio climático y de adaptación. Podemos trabajar con certificados de depósito y capital natural y trabajar con las ciudades. Quiero agradecerle a Juan Pablo y al mismo tiempo quiero señalar algo que usted dijo que es indispensable. Finalmente, estamos dándole la debida importancia a la ciencia y creo que todos estamos aprendiendo, todos estamos queriendo volver a nuestras clases de biología para poder comprender lo que escuchamos en las noticias todos los días. Y esto representa una de las lecciones que nos ha impuesto la pandemia. Nuevamente, muchas gracias, señora primera ministra, por sus intuiciones y sus palabras tan inspiradoras y motivantes. Y gracias por ser una gran socia que siempre nos impulsa a hacer algo mejor. Muchas gracias. Pues muchas gracias y gracias a Juan Pablo y a todos los demás que nos acompañaron.